Ya en 1971, Herbert Simon advertía sobre la sobreoferta de contenidos mediáticos. Más programas de televisión, pero también más películas, más series, más diarios, más libros, más canciones y más imágenes de las que humanamente podemos consumir y en las que apenas podemos reparar. Esa sobreoferta de contenidos mediáticos iba a convertir a la atención en un bien escaso y así reorganizar el negocio de los medios. Fue lo que sucedió. Esta tesis adquiere actualidad en el marco del modelo de negocios desplegado por plataformas digitales como Google o Facebook que, atrayendo millones de usuarios mediante la gratuidad de sus servicios, monetizan sus accesos y permanencias a través de la recolección de datos masivos y su posterior mercantilización. ¿Cuál es el negocio de estos espacios virtuales corporativos que muchas veces confundimos con el espacio público? El registro de nuestros datos, modos de uso, gustos, intereses, filiaciones, interacciones. ¿Qué necesitan estas plataformas para lograrlo? Solo que pasemos nuestro tiempo dentro de su espacio virtual. El solo estar, el solo transitar con los ojos, el dedo o el cursor por esos espacios virtuales produce datos. No es necesario que realicemos publicaciones creativas, ni siquiera que reproduzcamos contenido producido por otros. Con nuestros me gusta y nuestros scroll perpetuos es suficiente. Necesitan nuestro tiempo, bien escaso, nuestra atención, siempre en fuga, permanentemente convocada por una imagen, un sonido, una vibración que nos llega a modo de notificación. ¿Qué pasa con la atención cuando incluimos el uso de estos medios en nuestras prácticas pedagógicas? ¿Qué podemos hacer colectivamente con respecto a nuestra atención individual? ¿Y cómo podemos contribuir individualmente a una redistribución de nuestra atención colectiva? Ipsy Tons cuestiona las perspectivas que abordan la atención desde el individualismo metodológico. Para Citón, la atención es un fenómeno esencialmente colectivo. De modo que en el marco de la ecología de medios digitales, nuestra atención deviene un campo de batalla. Concebirla de modo individual puede hacernos competitivos a riesgo de desvanecernos ante el incandescente resplandor del consumismo. Por el contrario, entenderla de modo colectivo puede generar condiciones de vida compartidas sostenibles y deseables, al calor de las relaciones comunitarias y de la atención que prestemos a nuestros otros.